Apoyo de empresas públicas y privadas como Cinemark, Superpollo, Creperías, logré agasajar a realmente gran cantidad de todo Cotopaxi porque estuve en cada sector. Realmente tener en cuenta el afluente de niños que hay es obviamente muy grande, pero no quería dejar pasar por desapercibido, así que tomé la posta y dije, bueno, por lo menos 150 niños de cada cantón voy a agasajar. Entonces lo hice obviamente llegando a los sectores más vulnerables, porque de cierta forma en el centro sería fácil para mí decir aquí en La Tacunga lo voy a hacer, pero no, aquí tenemos recursos, aquí existe la posibilidad todavía. Entonces hay sectores a los que realmente no se han llegado, y es ahí mi puntal, mi fortaleza, donde yo quiero apropiarme, y sobre todo más allá de ello, dejar también un trabajo acentuado, realizar una estadística pormenorizada de las actividades que vengo realizando. Y ya para posterior a ello, el día miércoles 5 de junio estuve en el cantón Sicchos realizando una reforestación de 500 árboles en las parcelas, la comunidad de las parcelas, gracias al apoyo del GAT Pujilí, quien me dotó de las 500 plantas nativas del sector, obviamente también al apoyo del Ministerio del Ambiente, quienes me ayudaron con una charla de concientización a toda la comunidad de las problemáticas climáticas que existen en nuestra provincia. Esto es poco ante las necesidades que hay en la provincia. Por supuesto, ¿no? Es que esa es justamente la actividad que se viene realizando. No de la noche a la mañana voy a poder acopar todo, por eso es que se está haciendo de forma organizada cada una de las actividades. Mañana estaré, justamente se celebra el Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil, estaré realizando una actividad en una institución de San Felipe, pintando un mural, dando una charla. Logré recolectar útiles escolares que serán entregados a niños que justamente trabajan en las calles, y obviamente dejar un mensaje a estos pequeños. Entonces, para cada día, para cada evento, se ha planificado una actividad. Esta actividad, como digo, no sería posible sin el apoyo indispensable de las instituciones públicas y privadas, que obviamente se han sumado para articular esfuerzos y lograr que cada uno de los proyectos y objetivos plasmados se puedan cumplir. ¿Su corte de honor también le apoya en estas acciones? Por supuesto, ellas, como yo siempre he manifestado ya, gracias a Dios yo culminé con mis estudios, por eso es que puedo dedicar mi tiempo completo a Cotopaxi este año, y esa ha sido mi decisión, porque obviamente yo ya como profesional tal vez diría ya voy a ejercer, pero no, me dotaron de una responsabilidad y tengo que cumplir con ella. Para las demás chicas es sumamente complicado, porque ellas estudian, no estudian ni siquiera aquí, estudian en Quito, entonces yo comprendo mucho eso, y justamente hemos planificado cuando ellas salgan a vacaciones, realizaremos actividades en conjunto. Sharon Vargas, quien es señorita patronato, hemos articulado igual ayudas conjuntas, estuvimos en Saquicilí festejando igual a los niños conjuntamente, le invité para que traiga 20 niños para Cinemark, para que también pueda ser parte. Entonces, no siempre estoy tomando en cuenta, cuando se puede, siempre hay la ayuda y predisposición, por supuesto, de mi parte. Aparte de los agasajos, de entrega de regalos, ¿usted tiene algún proyecto puntual a desarrollar en Cotopaxi en este año? Sí, las ayudas técnicas para mí son fundamentales en las visitas, justamente en estos agasajos que hago, no solamente el tema material, sino lo que realizo en sí es un levantamiento de información, de estadísticas en las que yo tengo conocimiento y digo, bueno, aquí hay sectores vulnerables, aquí es donde tengo que acudir. Entonces, justamente tengo un problema en Sicchos de una familia en la que yo estoy articulando ayudas con el Ministerio, con el MIES, con todas las instituciones que obviamente permiten que también esto salga a flote. Tenemos un problema porque desde el puente que se cruza es realmente una vulneración de derechos. Entonces, justamente eso estoy tratando de aportar, de dejar un legado, más allá, como digo, del tema material de los agasajos, es el tema de las ayudas técnicas que se darán. Tengo pendiente por firmar y renovar mi convenio con la cooperativa Bizandes. Cuando era Reina de Salcedo, yo firmé un convenio, ellos me han ratificado su apoyo, entonces firmaremos nuevamente ahora como Reina de Cotopaxi, y ellos estarán obviamente respaldando cada una de las actividades que tenga para cumplir en un futuro.